En esta mañana vamos a estar hablando algo sumamente importante para todos nosotros y que tiene que estar en lo profundo de nuestro corazón revelado, de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Dios quiere lo mejor para nosotros. Es lamentable que algunas veces uno oye a cristianos que proyectan a Dios de una manera negativa y piensan que si usted es cristiano, pues usted tiene que ser un cero a la izquierda, usted tiene que ser humilde conforme a la mente de religiosa de lo que ellos conciben de que es humildad. Humildad no es carencia de bienes materiales. Eso se le llama pobreza. Nosotros tendemos a decir a una persona que viva bien pobre que son personas humildes, ¿verdad que sí? Pero la humildad no es lo que usted tenga o deje de tener. La humildad nace en el corazón de cada individuo. La humildad no es pobreza. Es una actitud del ser humano hacia otros seres humanos. ¿Estamos claros en eso? Usted puede ser pobre y ser orgulloso, como puede ser rico y ser humilde, porque eso es una actitud del corazón. Eso tenemos que tenerlo bien claro, porque tenemos la idea y el concepto de que una persona que vemos que carece de todo y que es bien pobre, porque es una persona humilde. No es así. Yo he conocido personas que son pobres y no aceptan ni tan siquiera el ayuda porque son orgullosos. Y ellos creen que tienen demasiada mucha dignidad, que no pueden aceptar de otra persona ayuda. Eso es orgullo. Y aunque viven carentes de todo, pero son orgullosos. Sin embargo, he tratado con personas que lo tienen todo y son personas humildes, que te tratan con todo el mundo y su actitud hacia los demás de humildad. La palabra de Dios nos enseña que la verdadera humildad es la sumisión a Dios. Cuando tú dices, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, heme aquí, Señor. Cuando Dios ve a una persona así, es una persona humilde para Dios. La persona que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a someterse a la palabra de Dios. Eso es una persona humilde. Una persona altiva es una persona que no se somete a Dios y hace lo que Él le da la gana. ¿Estamos claros? Ok, los otros días yo, que lo mencioné jueves, ¿te acuerdas lo que tú me enviaste del maestro? Lo pueden fusilar si quieren. Un maestro le dio al hijo de ella un cuento diciéndole que si Dios es el que permite lo que pasa en diferentes países, creo que estaba hablando del Oriente, ¿verdad? De que maten niños y que maten todas esas cosas, pues él no quiere saber de ese Dios y no lo quiere en su vida. Estas personas son de esos que tienen el síntoma de ateo, que ellos viven toda la vida tratando de convencerse de que Dios no existe. Pero entonces eso se lo está transmitiendo a niños en la escuela, para que ellos opinen sobre lo, pero él le está inyectando de que si Dios es así, que permite eso, pues él no quiere saber de Dios, ni lo quiere dentro de él, ni quiere saber de él. Ok, yo sé cuál es la intención es matarle la fe a todos los niños, porque el diablo los usa en eso. Pero ese es el pensamiento de muchos llamados ateos, de que dicen, si Dios existiera, no hubiese guerra. Si Dios existiera, no hubiese hambre. Si Dios
existiera, no hubiese maldad. Einstein dijo que la maldad no venía de parte de Dios, sino que la maldad era la ausencia de Dios en los corazones de los hombres. Y esa es la verdadera realidad. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno. Vamos a buscar en Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno. No lo creó malo. El hombre se pervirtió como se pervirtió Satanás. Satanás fue creado un ángel de luz, un ángel bueno. Pero se halló maldad dentro de su corazón. Dios no lo creó para que fuera malo, pero él se hizo malo. Y cuando creó al hombre, lo creó bueno y el hombre se pervirtió. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro, yo sé que ustedes me han oído mucho hablar sobre esto, pero aquellos que me ven por televisión y me oyen por diferentes medios, cuando nosotros pensamos que Dios es un soberano absoluto en el sentido que le da la iglesia, de que Él tiene todo bajo su control, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que Dios es el culpable de todos los males aquí abajo. Ayer yo oí un predicador que antes era periodista y estaba diciendo que todo tiene un propósito de Dios. Y esa es la mentira más grande que se le ha sembrado al pueblo de Dios. No todo lo que sucede aquí abajo tiene un propósito de Dios. ¿Y dónde está Satanás? Que vino a matar, robar y destruir. Pero cuando se le enseña al cristiano de que todo lo que le acontece en su vida negativo tiene un propósito escondido de Dios, eso neutraliza totalmente al cristiano para que no use su fe en contra de las acechanzas de Satanás. Porque dice, aquí estoy yo como Dios quiere. Como Dios quiere. No tengo nada que hacer. Esperar a ver qué Dios va a hacer. Y en ocasiones mucha gente llega a la tumba esperando que Dios haga algo y nada pasa. Y él estaba hablando sobre eso, enseñándole a la gente que no importa la situación, no importa por lo que tú estés pasando, Dios tiene el control y Dios sabe lo que hace. Entonces, en otras palabras, estaba diciendo que lo que estaba pasando cualquier persona era Dios haciendo algo. Y cuando eso cae en los oídos de una persona que está siendo injustamente torturada, violada, cuando un niño oye una cosa así, que está siendo abusado, ¿qué es lo primero que piensa? Ese es Dios que me está pasando por eso. Ese es el Dios que me están proyectando, que me ama y me está pasando por eso. ¿Ah? Cuando una madre pierde un hijo, cuando hay un accidente y queda alguien en la familia parapléjico y todo eso, decir que eso es un trato de Dios, decir que nada pasa si Dios no lo permite. Óigame una cosa. Todos los días hay asesinatos, ¿verdad que sí? Todos los días hay violaciones. Todos los días suceden cosas horribles. Y el hecho de que Dios las permita no quiere decir que esa es su voluntad. Porque Dios permite todo lo que usted permita. Si usted quiere salir de aquí en su carro, ir a 100 millas por hora por la carretera y se le pega un poste y los sesos suyos van a tener allá a la otra esquina, Dios va a permitir que usted se estrelle contra el poste, pero esa no era su voluntad. Decir que nada sucede si Dios no lo permite, dando a entender que si algo sucede es porque su voluntad, es un disparate.
disparate que se predica todos los días a los cristianos. Y yo no quito de que lo hagan con buena intención, pero eso es una ignorancia. Dios permite lo malo como lo bueno. ¿Ok? Porque si nosotros lo permitimos, Él lo va a permitir. Hello. Métele una bofetada a tu esposo ahora. No, espérate, contrólate. Si se lo hubiese dado, Dios lo iba a permitir. Pero esa no era la voluntad de Dios. Te salvé a tiempo, casi como el cuchillo cuando ibas. Como Abraham cuando iba a matar. Salvé a tiempo. Pero eso usted tiene que entenderlo bien claro, porque una de las vacas sagradas de los evangélicos especialmente es que nada sucede si Dios no lo permite. Dios permite que la gente adultere, Dios permite que la gente fornique. Esa no es su voluntad, pero Dios no lo puede refrenar. Dios permite la guerra porque los hombres entran en guerra. Dios no los creó para la guerra, pero ellos entran en guerra. ¿Sí o no? ¿Hello? Decir que si Dios lo permite es porque hay un plan de Dios detrás de todo eso es un total disparate. Entonces le enseñan a la gente que eso es para moldear su carácter, que eso es para pulirlos. La mujer de el esposo de alguna mujer se va con, está con otra, está siendo infiel, y cuando ella va a la iglesia, el pastor le está diciendo que no importa por lo que tú estés pasando, eso Dios lo está permitiendo con un propósito. Entonces están diciendo que Dios le consiguió la chilla al esposo porque él es el autor intelectual de lo que está pasando. ¿Cuántos pueden entender eso? La religión embrutece. ¿Ok? Solamente la palabra y el evangelio trae libertad y sabiduría. Jesús enseñó claramente, Juan 10:10, dijo, el ladrón, hablando de Satanás, el ladrón es el que viene para matar, hurtar y destruir. Solamente lo que usted tiene que usar es media onza de inteligencia para darse cuenta de que todo lo que mata, todo lo que destruye, todo lo que hurta, viene de Satanás. Y Jesús dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan como en abundancia. Proverbio 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios te quiere bendecir, no te tiene que pasar por el trapiche. Te bendice ya. O usted, cuando usted quiere bendecir a un hijo suyo, usted primero lo enferma. Usted primero le cae a cantazo. Usted lo castiga. Dígame, ¿quién hace eso aquí? Nadie. ¿Y usted es mejor que Dios? Usted es más inteligente y más amoroso que Dios. Pero los cristianos creen que Dios es así. Muchos cristianos creen eso. Que Dios, primeramente, una de las cosas que decía este predicador era, y que es una creencia de los cristianos también, de que mientras más grande sea tu situación, más grande será tu bendición. Y eso es una mentira. Yo he visto muchos morir, ser robado, ser destruido pensando de esa manera. Dios, cuando te quiere bendecir, te bendice y ya. ¿Ok? Si hay un padre amoroso, es Dios. Que los cristianos mismos han distorsionado su imagen con esas clases de predicaciones, son otros 20 pesos. Pero desde el principio, en Génesis capítulo 1, dice que Dios todo lo que creó, no voy a ir paso por paso como es jueves, porque si no, no salgo de aquí.
Pero vamos a encontrar que cuando Dios creó todo, cuando creó la luz, cuando creó los mares, cuando separó las aguas de las aguas y llamó los secos tierra, cuando hizo todas esas cosas, dice que vio que era bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno. ¿Para quién? Para usted. Toda la creación que Dios hizo, la hizo buena para el ser humano, no para él, porque no la necesita. Todo lo que hizo fue bueno. Mire, usted busca, por ejemplo, en el verso 4, dice, vio Dios la luz que era buena. Usted va a encontrar que en el verso 10 dice, y vio Dios que era bueno cuando habló de la tierra. Encuentra también en el verso 12, que también termina diciendo el verso, y vio Dios que era bueno cuando habló de la hierba verde y de la semilla que da según su naturaleza. Él creó los árboles, Él creó todo, la fauna, todo eso lo creó pensando en nosotros y lo hizo bueno. Que el diablo lo pervirtió son otros 20 pesos. Porque el hombre le dio entrada al diablo y el diablo empezó a pervertir todas las cosas. Encontramos en el verso 18 que hablando de la luz y de las tinieblas de la noche y del día, dice que vio Dios que era bueno. Y así siguió hablando en el verso 21 y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo y ser viviente que se mueve en las aguas. Produjeron según su género y todas las aves aladas según su especie y vio Dios que era qué bueno, todo lo que Dios hizo fue bueno. En el verso 25 también habla también de que Dios vio que Dios todo era bueno cuando habló de los animales. Cuando Dios los creó para nosotros, para nuestro deleite. Hay gente que piensa que los ríos son del diablo, que la playa es del diablo. Ni los ríos son del diablo, ni las playas son del diablo. Este planeta pertenece a Dios. Lo que no es de Dios es el sistema del mundo, la filosofía mundana, eso es lo que no es de Dios. Pero el planeta le pertenece a Él. Los ríos fueron hechos para nosotros. El oro, la plata, las piedras preciosas, todo eso fue creado para el ser humano. Pero el hombre lo pervirtió todo. Se señoreó una parte y ¿tú sabes una cosa? Este mundo tiene lo suficiente para darle comida a todo ser humano. Pero ¿qué pasa? Que hay alguno que se ha señoreado de las cosas. Tú sabes que hay lugares donde prefieren botar la comida antes de bajarle el precio, de comisarla. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tú vas a encontrar que detrás de todos los problemas que existen aquí en la tierra está el dinero. Detrás de todo está el dinero. El dinero no es malo. El malo es el hombre. Hello. Malo es el hombre que quiere acaparar todo el dinero. El dinero no tiene naturaleza. Un billete de 100 usted lo puede usar para bendecir o para maldecir a alguien. El dinero usted lo puede usar para pagar a alguien que mate, como puede usarlo para que alguien sea favorecido y compre comida y abastezca su vientre, ¿verdad que sí? El dinero no tiene naturaleza, el que está detrás del dinero es el que tiene la naturaleza, sea buena o sea mala. Amén. Vamos a ver el verso 26. Cuando Dios creó al hombre, Dios cuando creó todo el planeta y todo lo que hizo, lo hizo pensando en nosotros. Y cuando Dios creó al hombre, lo puso en un huerto del Edén, no lo puso en un arrabal. Lo puso en un lugar donde tenía suplidas todas sus necesidades. ¿Sí o no?
Hay gente que piensa que la pobreza es una bendición. La pobreza no es una bendición, la palabra le llama maldición. Es un estado de maldición. El que usted carezca de todo y que usted no tenga para comer y que usted no tenga para suplirle a sus hijos, eso solamente en la mente religiosa puede caber de que eso es una bendición. ¿Sí o no? La pobreza aquí aparece en Deuteronomio 28, aparece como una maldición. El estado de pobreza es una maldición, no es una bendición, porque la bendición que viene de parte de Dios enriquece y no añade tristeza. Quiere decir que Dios, para bendecirte, no te tiene que pasar por algo malo. No dejes nunca que alguien te meta esa filosofía evangélica que tanto daño hace a la gente. ¿Ok? Dice, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? Y señoré. Una de las cosas que primero le otorgó al hombre es señorío, para que señorease, para que se hiciera señor de esta tierra. ¿Ok? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué? Y que dice el verso 28, y los bendijo. No los maldijo, los bendijo. Y la bendición de Dios es la que ¿qué? Y no añade tristeza con ella. Los bendijo. Y dice, y les dijo, mira cómo los bendijo. Fructificad y multiplicaos, llenad ¿qué? Esa era la voluntad de Dios para el hombre, que se multiplicara y llenara toda la tierra. Y dice, y soyugarla, dominarla. Y señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da ¿qué? O será para comer, y toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya ¿qué? Vida. Todo eso lo puso bajo los pies del ser humano. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Y en el verso 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, es el día sexto. Quiere decir que todo lo que Dios hizo, pensando en nosotros, lo hizo bueno. Ahora, que el hombre lo haya pervertido, como le vuelvo a decir, son otros 20 pesos. Y búscase en el capítulo 2, el verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comiere, ciertamente ¿qué? Morirás. Le dice, come de todo lo que yo te he creado, menos de este árbol. Ese árbol representaba la voluntad libre del ser humano. El libre albedrío del ser humano. Porque le dio el derecho en ese momento a escoger. Lamentablemente el hombre escogió lo erróneo. Le dijo, el árbol del bien y del mal. Cuando Dios creó al hombre, solamente lo creó con el bien. Cuando Satanás tentó al hombre, le dijo, ¿sabe Dios
que si comieres del árbol sabrás, serás como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Pero Dios no quería que supiera sobre el mal, solamente el bien. Dios creó al hombre para que solamente su mente hubiese solamente el bien. Y él, por su curiosidad, quiso también saber lo que era el mal. Pero esa no era la voluntad de Dios. Pero como Dios lo creó libre, no creó una marioneta, pues el hombre tenía el derecho de escoger o seguir las directrices de Dios o violarla. Y decidió violarla. Y Dios lo dejó porque esa era su voluntad. Dios no se le metió en el medio. ¿Verdad que no? Mientras él tenía la conversación con la serpiente, con Satanás, Dios no se metió en el medio. No, ya Dios le había dado su palabra. Así hace con nosotros. Él te da su palabra. Y cuando tú eres tentado y vas a ceder, Dios no se va a meter por medio. Va a decir, bueno, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no te puedo obligar a que me obedezcas a mí. Si Dios tuviese el control de todo aquí en la tierra, toditos nosotros fuéramos, todo el mundo se fuera cristiano. Porque si Él tiene el control de todo y de todas las mentes de todo ser humano, y que el ser humano todo lo que hace es porque está bajo la voluntad de Dios, pues entonces Él tiene la culpa de todo lo malo que pasa aquí. Él es el culpable. Entonces, ¿con qué cara nos va a juzgar a nosotros cuando Él nos está controlando? ¿Con qué justicia nos va a justificar, nos va a enjuiciar a nosotros por algo malo que hayamos hecho si nosotros estábamos cumpliendo su voluntad? Hello. Cuando alguien mata a otro, siempre viene el religioso. Ah, nada sucede si Dios no lo permite. Dios sabe lo que hace. Ay, me dan una gana, sinceramente que me dan ganas de una bofetada que dicen esas cosas. Dios sabe lo que hace. Entonces están diciendo que fue Dios quien incitó. Pues si yo le pego un tiro a alguien y estoy bajo la voluntad de Dios, pues no me pueden juiciar como asesino. Porque estoy cumpliendo su voluntad. Cuando usted lleva, mire, sin usar la Biblia, solamente usando lógica, se da cuenta que lo que están predicando son disparates. Por eso el mundo se ríe de nosotros. Por eso los ateos se ríen de nosotros. Dicen, esa gente son unos ignorantes, porque es que no pueden concebir. ¿Qué diferencia entonces tiene Dios del diablo? Ninguna. Él es peor. Hello. Entonces él es peor que el diablo. Entonces me voy a convertir a un Dios que me va a fastidiar. Que para poderme dar la inteligencia me tiene que pasar por algo malo. Me tiene que enfermar. Que para poder promoverme me tiene que pasar por algo, una tragedia. Eso nada más cabe en mentes religiosas. Y tenemos muchas mentes religiosas. Amén. Todo eso viene... incluso hasta de la mitología, que creen que Dios es como el dios Zeus, que está allí jugando dama con otro dios, y dice, vamos a coger aquel al plomerito este y vamos a hacer que le explote la tubería en la cara. Dios no está haciendo eso. Dice, no comas de ese árbol porque muriendo, ¿qué? Morirás. Aquí estaba hablando de muerte espiritual. Porque Adán comió y no murió instantáneamente, murió después de muchos años, pero ya había muerto espiritualmente. Que la palabra muerte espiritual, lo único que quiere decir es separación de Dios. El pecado de Adán causó una rotura entre Adán y Dios. Búsquese en Romanos capítulo 5, verso 12.
ahí está cuando estamos ahí. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Dice, y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de qué. Vamos a leer el verso 17. Dice, si por la transgresión de uno solo, ese fue Adán, reinó la muerte, mucho más, diga mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros estamos llamados a reinar mucho más que la muerte, que vino por causa del pecado del hombre. La justicia vino por parte de Jesucristo. La gracia vino por parte de Jesucristo. Amén. Verso 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Los muchos fueron constituidos, ¿qué? Ahora mire lo que va a decir. Esto choca, le choca a las mentes religiosas, le choca. Dice, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos, ¿qué? Ay, papá. Dios te ve a ti, si eres cristiano, lavado con su sangre, Dios te ve justo. Levánteme la mano, ¿cuántos son justos aquí? Si usted no es justo, es pecador, una de las dos. Pero no puede ser pecador. Yo no permito que nadie me diga que yo soy pecador. Ay, usted no peca. Sí, pero no soy pecador. Yo clavo clavos en casa y no soy carpintero. Pinto y no soy pintor. ¿Cuántos me pueden entender? Yo no me dedico a pecar. Tengo la posibilidad de pecar y peco. Y pido perdón. ¿Ok? Pero no vivo para pecar. No soy pecador. La palabra a mí me trata de justo y de santo, no de pecador. Yo algunas veces he ido a sitios donde le digo, ¿cuántos aquí son pecadores? Y hasta el pastor me levanta la mano y digo, pues vamos a convertirse todo el mundo. Pero hermano, somos pecadores. No, no. Aquí te dice que hemos sido constituidos, ¿qué? Justo. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Yo soy justo. Búsquese las epístolas todas, dirigidas a los santos, a los justos, no a los pecadores. Cuando usted tiene mente de justo, usted obra justicia. Cuando usted tiene mente de pecador, usted va a estar justificándose. Ay, que somos débiles, somos pecadores. Dios sabe. Que cada vez que yo veo un cristiano hablando así, yo digo, zángano. Dios sabe que somos débiles. La palabra dice, diga el débil. Fuerte soy. Dios sabe que estamos en la carne. La palabra dice que andéis conforme al Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Y si Dios te dice que tú lo hagas, es porque tú puedes hacerlo. Porque Dios jamás te va a pedir algo a ti que tú no puedas lograrlo. Ahora, que tú no quieras y te quieras justificar y vivir una mediocridad de cristianismo, pues esos son otros 20. Eso es. Eso es así. Pero Dios hizo al hombre para señorear, para gobernar sobre todo lo creado. El hombre ha podido conquistar muchas cosas. ¿Verdad que sí? El hombre tiene una capacidad extraordinaria dada por Dios. Cada vez que usted ve un invento nuevo, usted dice, wow, a la verdad que Dios es grande. Dice, no el hombre, no, Dios es grande porque Dios fue el que le dio la capacidad al hombre. Sin Dios no somos nada. Nos convertimos en unos vegetales imbéciles.
Es así, sin Dios. Tú no ves muchas personas que tú dices, pero ¿dónde? Mira lo que está haciendo. ¿Dónde está? Cuando yo veo esa gente que por ahí haciendo un sinnúmero de cosas y hasta guindándose como si fueran pedazos de carne en la carnicería, así. Y mutilando todo el cuerpo, haciéndose un... ¿Dónde está la capacidad? No están usando... El cerebro está con el plástico y todo, no lo usaron nunca. Pero cuando vemos todas las cosas que el hombre ha podido lograr, decimos, verdaderamente Dios es grande. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre con una capacidad extraordinaria. Pero tu capacidad puede ser tronchada muy fácilmente con una mente religiosa. Tu capacidad de creación, de ser creativo, se te puede marchitar con una mente religiosa. No, yo no ambiciono nada. Yo soy humilde. No, tú lo que eres tonto. Porque Dios te ha puesto en tus manos inteligencia. Te ha puesto unas neuronas ahí para que las uses. Y seas creativo. Y puedas ser útil para la sociedad. De bendición en esta tierra. No para que estés solamente. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, ama. Hello. Pero algunas veces la religión nos ha creado un concepto de que cristiano nada más para lo que sirve es para alabar a Dios, ayunar y orar. Y esas cosas son buenas, pero eso no lo es todo. Con eso tú no vas a llevar comida a tu casa. ¿Amén? Dios todo lo que creó, lo creó bueno. Y no terminé de leer en Génesis capítulo 2, ¿verdad que no? Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice el verso 18. Y dijo Dios, no es bueno. Fíjate que siempre está buscando lo bueno para uno. ¿Verdad que sí? No es bueno que el hombre esté alone, solo. Le haré una ayuda idónea para él. Aleluya, santo. Quiere decir que la mujer fue creada pensando en nosotros. Ay, santo. Por eso es que se las desquitan y te tumbó el pelo. Para dejarte sin fuerza. Se es una Dalila. Vio que el hombre lo había creado a su imagen y semejanza. Y dijo, pero no es bueno que esté solo. Vamos a hacerle algo bueno. Digan amén las mujeres. Ustedes mujeres fueron lo mejor que Dios hizo para el hombre. ¿Verdad o no verdad? Está fluyendo, ¿verdad? Está fluyendo la... ¿Sabe lo que quiere decir idónea? Adecuada. Conveniente, útil. Déjame hacerle algo útil a este cabezón para que no esté solo. Es verdad, el hombre solo es aburrido. Si son muchos hombres solos, va a ir, son peligros. Son peligros, se enamoran unos a los otros. Dijo, no, déjame crearle algo adecuado, algo conveniente, algo que sea útil para él. Pero en ningún momento dice que vamos a crearle una esclava. Alaba. ¿Ah? Una que útil para planchar, útil para cocinar, útil para lavar. Eso no era lo que tenía en mente. ¿Hello? Eso es lo que los hombres han creado, ese concepto, pero no es así. Dice que le creó una ayuda idónea. Quiere decir que su mujer es ayuda idónea. Es adecuada para usted. Es conveniente y es útil. ¿Ok?
Pero vamos a seguir leyendo, algo. Búscase en Salmo capítulo 8. Alguien dirá, bueno, este predicador lo que está exaltando al hombre y no a Dios. No, yo estoy exaltando a Dios por lo bueno que ha sido con el hombre. No confunda la gimnasia con la magnesia. ¿Ok? Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Sin Él nada podemos hacer. Pero hay que reconocer su grandeza viendo su creación, que somos nosotros. ¿Mm? Y así lo expresó el salmista. Dice en el verso 3. Estamos en capítulo 8, Salmo 3. ¿Estamos ahí? Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Quiere decir que él está contemplando, ¿qué? La creación. La luna y las estrellas. Esto suena como un bolero que tú formaste. ¿Verdad que sí? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí no está hablando de Jesús, aquí está hablando de nosotros. ¿Ok? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Les has hecho un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. Y la palabra correcta, ángeles, parece que el traductor dijo, no voy a poner esto. Aún en la internacional dice, lo hiciste un poco menor que Dios, en minúscula. Pero la palabra correcta que aparece ahí en el hebreo es la palabra Elohim. Lo hiciste un poco menor que Dios. Por eso fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no son a la imagen y semejanza de Dios. Hello. ¿Tú sabes una cosa? Que tú, diga yo, usted es más poderoso que un ángel. ¿Pero cómo va a ser, pastor? Sí. Lo único que tú tienes un impedimento, que es el cuerpo. Pero tú fuera de tu cuerpo eres un espíritu poderoso. Aún dentro de tu cuerpo tú tienes poder dado por Dios, por medio del Espíritu Santo. Tú tienes el libre albedrío que no lo tienen los ángeles. Los ángeles no pueden hacer lo que les da la gana. Sin embargo, usted sí lo puede hacer. Los ángeles solamente ejecutan la palabra de Dios. Están sometidos a Dios. A no ser los ángeles que se fueron con el diablo, pero los ángeles están sometidos a Dios. No tienen libre albedrío, no fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Usted sí fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y mire cómo dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles, o mejor dicho, como dice el original, les has hecho un poco menor que Elohim. Mire, en la Biblia internacional dice, pues lo hiciste un poco menor que un Dios. Pero ahí también está incorrecto. Debieron haberlo traducido, lo hiciste un poco menor que Dios. Amén. Los ángeles no tienen la capacidad que tiene usted, pero usted está preso en ese cuerpo. Usted, por eso es que cuando usted sale del cuerpo, o usted va para arriba o para abajo, no se puede quedar por ahí. No es como enseña la religión, que usted se queda por ahí dando vueltas, no. O usted va para el cielo o usted va para el infierno, una de las dos. Pero no se va a quedar dando vueltas por ahí. Un espíritu de un ser humano es peligroso, porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Dice, ¿lo coronaste de qué? De gloria y honra. ¿Le hiciste señorear sobre las obras de qué? De tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes y todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos de qué. Todo eso lo puso Dios bajo los pies del ser humano. Y el salmista está diciendo, cuando yo contemplo la luna y las estrellas, todo lo que tú hiciste, digo, wow.
¿Quién es el hombre para que tú los hayas visitado? Aquí en la internacional dice: cuando contemplo los cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses, para que en él piense? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Nosotros, la religión, tiende a que restemos importancia a nosotros mismos. Pero hay una manera de darle gloria a Dios, que es exaltando su creación, que fue hecha buena. Dios creó todo bueno. Ahora, ¿qué pasó? El hombre, por causa de su pecado, le dio entrada a la muerte. La muerte representa a Satanás. Y Satanás comenzó a pervertir todo, a sembrar odio entre la gente, contienda entre la gente, egoísmo entre la gente. ¿Qué es lo que señorea allá afuera? Egoísmo, tiranía, envidia. ¿Sí o no? Eso es lo que reina en los corazones de la gente. Aún dentro de la iglesia encontramos gente así, viviendo conforme a la carne. Egoísta, gente egoísta que solamente piensan solamente en ellos, no piensan en los demás. ¿Sabes una cosa? Cuando un cristiano se conforma, vive conforme con lo que tiene, es un egoísta. No, pero hermano, la palabra dice que estemos conformes. Bueno, hasta lo que tienes ahora, te puedes estar conforme con lo que tienes ahora, pero debes ambicionar más. Porque mientras más tú tengas, más posibilidades tienes para bendecir a otros. Cuando tienes una mentalidad de pobre, no anhelas nada. Te conformas con cualquier cosa. Y eso no nos enseña la religión. Ay, por eso es que a mí me molesta tanto. Algunas veces cuando entro a las redes y veo gente haciendo comentarios en cuanto al evangelio de la prosperidad. El evangelio trae prosperidad a todo ser humano. Prosperidad no es dinero nada más. El ser humano necesita ser prosperado en su intelecto, en sus relaciones humanas. Desde que yo me convertí al Señor, yo fui prosperado en muchas áreas. ¿Hello? Algunas veces hay gente que quiere botar el bebé juntamente con el agua sucia. Y en el evangelio ha habido gente que ha abusado del mensaje de prosperidad y han cogido de estúpido a la gente para sacarle el dinero. Pero no por eso que podemos ponerle un estigma de que eso es el evangelio de la prosperidad. Es que el evangelio trae prosperidad. ¿Hello? Muchos de ustedes estaban destruidos antes, eran un cero a la izquierda. Desde que se convirtieron ya cambiaron su mente. Ahora son otra clase de personas. Aprendieron a vivir bajo la voluntad de Dios, a separarse del mundo. Aprendieron a amar aún hasta los enemigos. Cosa que antes no era así. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Amén. Y también financieramente usted debe desear prosperar para poder ayudar a otras personas, poder vivir bien y poder bendecir a otros. Ahora, si usted quiere solamente vivir bien usted y que los demás se fastidien, pues ya usted es un egoísta, usted es un avaro. En la iglesia tenemos gente que son avaros, que nada más piensan en ellos, no piensan en los demás. Y todo es abarcar para allá. Entonces le dan las migajas a Dios, le dan una ofrendita a Dios ahí. Esto es, y eso Dios lo ve. Dios ve tu corazón. Dios ve cuando tú eres generoso o si no, cuando eres tacaño. Y tarde o temprano, tu tacañería
va a causar que vengas a la pobreza. El diablo va a tomar ventaja sobre ti. De alguna forma va a tomar ventaja sobre tu vida. Porque aquel que acapara más de lo que es debido, dice la Escritura, que viene a pobreza. Hay gente aquí que reparan por darle un 10% a Dios. Sin embargo, en muchas partes del mundo hay gente muriéndose de hambre. Como yo le estaba diciendo ahorita, gente peleando por un litro de leche. Aún dentro de la iglesia tú encuentras gente necesitada. Y uno algunas veces dice, pero yo quisiera poder ayudarte, pero mira, estamos casi al pelo. O pago la gente de aquí o te ayudo a ti, o nos quedamos en la calle. Y no es por falta de dinero, es por falta de gente generosa, que no se ponen pálidos. Y eso abre las puertas a maldiciones en la vida. Porque lo que tú cierras tu corazón para no dárselo a Dios y a su obra, de otra forma, Dios permitirá y tú también permitirás de que el diablo te los robe. Eso es lo que se enseña la Escritura, pero no voy a entrar en ese, eso lo voy a dejar para otro día. Pero Dios desea que nosotros seamos bendecidos. Cuando uno le sirve al Señor hay beneficios. ¿Sabes lo que son beneficios? Búsquese en Salmo 103. Hay beneficios. Una de las cosas que el Señor le dijo a Josué era que no apartara su palabra de su boca, de sus ojos, para que prosperara en todo lo que emprendiere. La Escritura dice muy claro que la voluntad de Dios es que tú prosperes conforme a prospere tu alma. ¿Y cómo tú prosperas en tu alma? Cuando tú cambias tu manera de pensar. Así es que tú prosperas tu alma. Cuando empiezas a pensar como Dios piensa, cuando ves las cosas como Dios las ve, no como tu prejuicio o tu tacañería o tu manera de ser las ve, sino como Dios las ve. Y hay mucha gente en el cristianismo que necesita renovar su manera de pensar porque tiene mucha malicia dentro de su mente. Alguien me dijo una vez, ¿tú crees que yo voy a darle una ofrenda en eso para que el pastor haga esto y haga lo otro? Y dije, mira, a mí no me importa lo que haga el pastor. Yo cumplo con mi parte, yo cumplo con Dios, allá él con Dios. ¿Hello? Pero no voy a justificarme, porque lo que estoy es tratando de justificar mi avaricia. Avaricia es la persona que ama el dinero. Y cuando uno ama el dinero, no se da cuenta que lo ama. Pero el que está afuera lo ve. Porque si a ti te pesa darle a alguien, es porque tú amas el dinero. ¿Ok? Dice, estamos en Salmos 103. Ok. Dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno, diga ninguno, de sus beneficios. Aquí David está hablando como los locos. ¿Cuántos hablan solo aquí? Yo hablo solo. ¿Cuántos hablan solo? Hablar solo no es malo, ni estás loco. Ahora, pero si hablas con alguien, no habiendo nadie, ahí sí que la cosa está. Lo único que puedes hablar así es con Dios. Pero ¿a qué se está hablando a sí mismo? Bendice alma mía a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Quiere decir que Dios tiene beneficios para nosotros. ¿Sí o no? Y aquí te los va a numerar. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Quiere decir que uno de los beneficios que tenemos es el perdón de Dios. El que sana algunas dolencias. Todas tus dolencias.
¿Sabes? David está meditando en, lo que, en los beneficios que tiene por ser siervo de Dios. Y algunas veces nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Ah? Y a la gente le enseña, no, si Dios te va a bendecir, tiene que pasarte por el trapiche. Cuando Dios ha permitido algo malo en ti es porque tiene algo bueno detrás. Así oí el predicador este de ayer. Y dije, ay, no fastidie. Tuve que apagar el radio y me fui, me salí del carro porque... Eso es programar a la gente al fracaso. Hello, cuando deben de decirle a la gente, no te conformes con enfermedad, no te conformes con las cosas negativas de la vida, ve en contra de ella en el nombre de Jesús. Aquí le está diciendo David a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, por más hundido que esté. Dice que te corona de qué, de favores y misericordia, que sacia de bien que tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová hace justicia, derecho a todos los que padecen violencia. Ese es beneficio. Y para que tú veas que los apóstoles tenían una buena conciencia de lo que era la voluntad de Dios, búsquese en Hechos capítulo 4, verso 8 en adelante. ¿Se acuerdan a Pedro cuando le trajeron sanidad a aquel cojo que estaba frente a la hermosa? Le dijeron, plata ni oro tengo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, ¿qué? Y anda. Y los religiosos de aquel entonces, pues ya tú sabes, el religioso siempre no le importa el ser humano, lo que le importa son los dogmas. Nuestra iglesia no cree en eso, váyase al infierno con su iglesia. Yo quiero creer lo que dice la palabra. Mi denominación no cree eso, y a mí qué me importa, pero Dios lo dice aquí y esto es lo que yo creo. A mí no me interesa lo que crea su denominación. Dice, estamos ahí, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, así estilo jíbaro, gobernantes del pueblo, compatriotas, puesto que hoy se nos interroga acerca de qué, hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido qué. ¿Cómo Pedro le llamó a la sanidad del cojo? Beneficio. La sanidad es un beneficio nuestro. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay beneficio. Aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, hay ciertos beneficios. ¿Verdad que sí? Que si usted se queda sin trabajo, puede colectar, puede, si llega a cierta edad, coger seguro social y todas esas cosas. Hay ciertos beneficios. Ahora, si usted no los pide y usted no va y los busca, están ahí, pero depende de usted, ¿verdad que sí? Y así también, en el Evangelio hay muchos beneficios, pero depende de que usted cree en ellos. Si usted no cree en ellos, pues mira. Aquí hay personas que tuvieron casi 30 y pico de años en una iglesia donde le enseñaron, donde nunca le enseñaron del bautismo del Espíritu Santo. Cuando vinieron aquí y le enseñamos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Lo pudieron haber recibido hacían 39 años atrás. Lo pudieron haber recibido, pero como no se lo enseñaron, no le enseñaron el beneficio. Si le hubiesen enseñado ese beneficio, ellos hubiesen recibido antes, mucho antes, porque eso estaba a su disposición. Tal vez usted tiene un año de convertido, pero la salvación estuvo dispuesta para usted
desde que usted tuvo razón de ser. Pero usted esperó para, al tiempo para recibirla. Amén. Ok. Ay, Señor amado. Busca ese Salmo 112. Estamos terminando. Estamos terminando. Hay mucho más que tengo que hablar, pero el tiempo se me va. Salmo 112. Verso 1. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz, dichoso. En otras palabras, dichoso el hombre que tiene temor a Dios, que respeta a Dios y vive bajo su voluntad. Dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será ¿qué? Poderosa en la tierra. La generación de los restos será ¿qué? Verso 3. Léalo. Bienes y riquezas hay en qué, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas. Yo no puedo concebir cómo hay tanto cristiano con una. Yo sé por qué, porque se lo han enseñado. La religión, te digo que la religión te roba lo mejor de la palabra. Pueden concebir de que Abraham, de que Salomón, de que David, que era conforme al corazón de Dios, que muchos de estos patriarcas que le sirvieron a Dios, ellos fueron enriquecidos en todo el sentido de la palabra. Hasta Job fue enriquecido con muchos bienes. Pero nosotros los cristianos que estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, tenemos que ser enyangotados. No podemos ambicionar eso porque eso es pecado. El que bendijo a Abraham, ¿quién fue? Dios. El que bendijo a David. La palabra dice bien claro que Salomón vestía que ni aun los lirios del campo se visten como él. Eso le dijo Jesús a sus discípulos: considerad los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan, y Dios los viste así, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No haré más por vosotros, hombres de poca fe. En otras palabras, hombres que no creen que yo lo puedo hacer con ustedes. ¿Ah? A mí había habido gente que hasta me ha criticado. Oiga, usted viste muy bien porque me gusta. Desde pequeño mi papá me enseñó a vestir bien. Yo era el único que iba con corbata a la escuela en Nueva York. Parecía un ridículo. Sí, porque todo el mundo iba con sus tenis, mahones y su jacket de cuero. A mí no me dejaban usar jacket de cuero. Mi papá era un exagerado. Pero yo le agradezco, aparte de eso. Mi papá era uno de los que me llevaba a mí a las tiendas de ropa y me hacía esnuarme allí frente a la gente. Dice: pero espera, si hay un probador. No, ¡ay, usted es un macho! Y yo: ay, pero papi, bendito. Y no importa que si el que nos estaba vendiendo era mujer o hombre, quítese ahí, pruébese ese pantalón, pruébese esa camisa y ese gabán. Y tú ves el libro de la escuela, tú me ves a mí así, con una chalinita, y todo el mundo con suéter y yo así con, parecía un nerd. Pero me enseñó, siempre me decía esto, y es una realidad. De la forma en que te proyectes a la gente, así te van a considerar. Y es verdad. A mí me pasó en una ocasión, yo fui al banco. Yo se lo he contado en muchas ocasiones, pero se lo voy a contar otra vez, ¿no?
a los que no están. Cuando yo comencé esta iglesia, yo fui al banco a sacar una cuenta comercial. Y yo trabajaba en un taller donde trabajaba con grasas y un sinnúmero de cosas. Y a la hora de las 12 fui con mi copastor de aquel entonces, Pedro Pérez, y que también trabajaba en mecánica. Y fuimos los dos vestidos de mecánico. ¿Y sabes qué? No nos atendieron. Íbamos a abrir una cuenta comercial. Es más, cuando dijimos que íbamos a abrir una cuenta comercial, la muchacha hizo así. Puso la mano en el botón por si acaso. Esto no tiene cara de empresario ninguno. Por poquito toca la alarma. Entonces nos dijeron, venga mañana. Fue el viernes que fuimos, venga mañana. Y yo cuando salí, le dije, Pedro, ¿sabes qué? Se llama Pedro también. No nos atendieron por, mira la facha que nosotros tenemos. Nosotros parecemos dos por dioseros. Vamos a venir mañana bien así calado, bien con un buen traje para que tú veas. Y fuimos al otro día con bien trajeado y con un maletín. ¿Ah? Chacho, vacío, lleno de papeles, pero bueno. O tú lo abrías así, lo que se diera en mosca, pero bueno, ahí está. Llegamos al banco, nos sentamos. Y no pasaron 5 minutos cuando de allá vino un gerente. ¿Les puedo ayudar en algo? Sí, venimos a abrir una cuenta que me les pasen por aquí. La verdad, nosotros juzgamos por las apariencias, ¿sí o no? Yo pude haber llevado una bomba ahí en ese maletín para saltar el banco. Pero es la realidad. Nosotros nos dejamos ya por la apariencia. Nosotros vemos una persona y dice, de acuerdo a cómo se proyecta, ya sabemos más o menos lo que hay en el cerebro. Nosotros un bite, es un bite. Con los calzones a mitad de nalga, así. Y algunas veces yo veo gente ya mayores, con unos mahones así casi a mitad de nalga, con unas tenis sin abotonar, es así, con todos los gavetes sueltos. Y con unos sueltos. Y mira para allá qué clase, qué hay en ese cerebro. Es verdad. Nosotros vemos una mujer, pero eso es que la mujer debe vestir decentemente y con orden. Porque nosotros los hombres juzgamos por lo que vemos. Si vemos una mujer bien decente, esto es un petardo. A punto de explotar. Este es un accidente que está buscando donde. Es la verdad. Yo se lo digo porque es la verdad. Si es que pensamos. Hombre, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Nosotros jugamos así cuando vemos, mira para allá eso, muchacho. Sí, un cartucho explota, mira para allá. Ahora no es lo mismo cuando vemos una mujer elegante, vestida elegantemente, que uno pues respeta. O sea, wow. Pero cuando uno ve una así, una lambía esa enseñando casi todo, dice, ah, chacho, es un fleje, déjame acá. ¡Ay, mami! ¿Qué es la que? ¿Ah? ¿Ah? What do you want? Es la verdad. Nosotros juzgamos por lo que vemos. Nosotros como nos proyectamos, eso es lo que la gente puede discernir, qué es lo que hay aquí. Algunas veces yo veo las personas, cómo destrozan su cuerpo y lo llenan de cuanto escrito hay. Que algunas veces tú le preguntas, ¿qué quiere decir esa letra que tienes ahí? Yo no sé. A lo mejor eso te está mentando la madre y tú no lo sabes. Tú has escrito, tú has hecho, cuando tú los ves, dices, Pero vamos a sacar eso. Dios quiere lo mejor para tu vida. Lo mejor. En tercera de Juan
capítulo 1, verso 2, no lo busquen. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu manera de pensar tiene que prosperar conforme a Dios. Usted puede ser cristiano, y si usted no prospera en su alma, usted va a ser un cristiano mediocre toda su vida. ¿Hello? ¿Usted cree que Dios se deleita que el mundo tenga sagacidad y que usted sea así un bobolón? Aleluya. Tanto. No, no, no. Dios quiere que usted sea manso como paloma, pero astuto como serpiente. ¿Ok? En Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a dar a conocer al Padre y anduvo haciendo ¿qué? Bienes. Jesús no enfermó nunca a nadie. Por eso a mí me revienta cuando yo oigo ahí unos predicadores que dicen: no, esa enfermedad Dios la permitió con propósito. Y digo: no, no, no me venga a mí con esa patraña y con esa estupidez, porque ese no es Dios. Porque Jesús nunca hizo eso. Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos. Say after me, todos. Todos. ¿Todo es qué? Todos. Quiere decir que todos los que Jesús sanó, no había ni uno siendo oprimido por Dios, ni enfermo por Dios. Todos eran enfermados por el diablo. Si alguien me encuentra aquí que Jesús sanó a alguien que había sido Dios que lo enfermó, yo voto esta Biblia y dejo de predicar el Evangelio. Porque aquí me dice en 10:38 que todos los que Jesucristo sanó, todos, estaban siendo oprimidos por el diablo. Amén. Le doy una escritura más. Gálatas capítulo 3. Con esto sí vamos a terminar. Palabra de predicador. Es la última. No me tienen paciencia. ¿Tienen hambre? Acuérdate que... tengo que dejarle tarea hasta que venga yo la otra semana arriba. ¿Estamos ahí? Esta sí va a ser la última. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en ¿qué? Ahora, Cristo nos redimió, nos compró, nos rescató. La palabra redimir quiere decir nos compró, nos rescató, nos liberó de la maldición que traía la ley. ¿Con qué motivo? Para que en Cristo, ahora que usted está en Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a ¿quiénes? A los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa de ¿qué? Quiere decir que Cristo nos redimió para que nosotros recibiésemos la bendición de Abraham. Nosotros fuimos llamados para bendición. En 1 de Pedro capítulo 3 y verso 8 dice que, verso 9 mejor dicho, dice que hemos sido llamados para heredar bendición. Esa es parte de nuestra herencia. ¿Sí o no? ¿Cómo se le llama esto? ¿Qué es esto? ¿Tú sabes lo que es esto? Esto es un documento legal. Y en este documento legal existe un viejo y un nuevo testamento. Testamento es un nuevo convenio. ¿Usted sabe lo que es la palabra convenio? Que cuando los gobiernos y las instituciones estas se juntan para hacer un convenio, entonces a discutir ¿qué? Los beneficios.
¿Verdad que sí? Pues esto es un convenio, que es, que es la palabra testamento, y esto posee una herencia que fue comprada para ti. No para Dios, para ti. Cristo heredó todo y nos hizo a nosotros coherederos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mismo que Él heredó, lo heredaste tú. Por eso eres más que vencedor. Él venció para que tú venzas. Él conquistó para que tú tengas victoria. Él te dio autoridad, te dio poder sobre toda potestad de las tinieblas. Él te trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí es donde usted pertenece. Usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. El que se une a Cristo, un espíritu, es con Él. Si eso no te hace decir un aleluyita, es que tú estás... Tienes un gran motivo, ponte de pie, tienes un gran motivo para en esta mañana darle gracias a Dios. Puedes decir como el salmista, ¿quién soy yo para que tú me visitaras? Me hiciste un poco menor que tú. Me coronaste de gloria. Me hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, sobre los peces, los animales. ¿Ah? Sobre las iguanas, señoré sobre las iguanas cuando las ve en su patio. ¿Ah? Dios te dio el poder de señorear sobre todas las obras de su mano. El hombre ha sido la mayor creación. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer también, que Dios ha creado con una capacidad extraordinaria. Una cosa tan sencilla, mire, usted ve mi micrófono. Nadie se ha preguntado, oye, ¿y dónde está el micrófono del pastor? Mire, esta balita que está aquí, esto tan chiquito. Y esto, sin alambre alguno, proyecta mi voz y usted la puede oír. ¿Quién inventó eso? El hombre. ¿Usted se acuerda de los televisores aquellos? Que aquellos eran unos monstruos, eran más para atrás que para adelante. Televisor así, cuando tú le buscabas por detrás. Y ahora, mientras los hacen más finitos y se ven mejor, los colores se ven mejor. ¿Quién hizo eso? El hombre. ¿Pero quién le dio la capacidad? Dios. Y tenemos muchas cosas y mucha más capacidad que todavía no hemos podido experimentar. ¿Sí o no? Y cuando yo veo todas esas cosas, yo no digo cuán grande es el hombre, digo cuán grande es Dios que creó al hombre con esa capacidad. Dale un aplauso a tu Dios esta mañana.